Amado hermano, quiero continuar con el tema que iniciamos el día jueves, que le titulamos como las profundidades del miedo. Estuve ministrando, hermano, diferentes ángulos, porque es necesario que nosotros como iglesia vayamos reconociendo que somos humanos. Hermano, cuando hablamos de humanidad, obviamente usted puede entender muy bien, porque usted es humano. Pero debemos de saber que así como somos humanos, somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma, hermano, tenemos algunos puntos muy importantes en los cuales el Señor ha desarrollado, o mejor dicho, lo vamos desarrollando por medio de la palabra, de su palabra, en donde está la voluntad, en donde está la mente, en donde están las emociones. Esa es la parte, hermano, en que se divide el alma. Ya lo hemos estado viendo en estas últimas semanas. Pero es importante que el miedo, hermano, se da en lo exterior de una manera tremenda, que viene a afectar el interior. Y cuando afecta el interior es cuando nosotros empezamos a tener dificultades para poder obrar. Por ejemplo, personas, hermano, que tienen miedo, ya vamos a ir explicando algunas de ellas, porque la palabra, hermano, tiene diferentes palabras para denominar el miedo. Pero una persona que tiene miedo o tiene miedo excesivo, ya vamos a ir hablando sobre eso también, hermano, se le cuesta desarrollarse. De una manera, pero tremenda. Y nosotros dentro del pueblo del Señor necesitamos evolucionar y necesitamos ser, hermanos, liberados de miedos, de temores que hay dentro de nosotros que se dieron antes del convertimiento. Y cada una de estas cosas, hermano, nosotros tenemos que superarlas para que una vez siendo superadas, nosotros podamos venir a una libertad y ayudar a otros que no tienen esa libertad. Porque hay algunos hermanos que tienen una disposición bien sensible para poder servir a Dios, pero hay otros que no. Por ejemplo, hay unos hermanos que son más exigentes con sus cosas espirituales, estoy hablando espiritualmente, son más exigentes en el caminar de rectitud que otros. Pero hay otros que no lo pueden hacer porque tienen algunos miedos, tienen temores. Hay algunos hermanos que tienen terrores. Y cuando hablamos de terrores, hermano, podemos hablar de lo que estuvimos enseñando la última vez, que era referente a la fobia. Entonces, no quiero quedarme ahí, hermano, quiero continuar, porque luego no nos da tiempo. Pero le estuve hablando sobre lo que era la ansiedad. Estuvimos diciendo que el miedo, hermano, es una angustia. El miedo es igual a recibir una sensación, una respuesta del ánimo que viene por parte, hermano, de una alteración de él, que definitivamente es el miedo. Entonces, el miedo va constantemente perpendicular a lo que es la angustia. Por esto, hermano, cuando nosotros tenemos miedo, cuando estamos angustiados, quiere decir que vienen, hermano, alteraciones en el ánimo. Alteraciones en el ánimo que nosotros debemos de trabajar por muchas cosas. Pudiera ser en la iglesia, pudiera ser en casa. Porque, hermano, hay algunas cosas que también se desarrollan en el seno familiar. Y usted pudiera decir, ay, pastor, pero ¿cómo es eso? Que nosotros vamos a tener miedo en el seno familiar. Pero, por ejemplo, una esposa o un esposo que no tenga la libertad para poder hablar con su esposa de cosas que son muy importantes, puede hacer que haya un miedo. Pero, hermano, cuando le estoy hablando de miedo, no es un miedo que va a temblar porque acaba de ver a la bruja. No, no. Viene a ser, hermano, otra forma de miedo, pudiéramos llamarle un temor. Por ejemplo, hay personas
hermano, que en el momento se les está hablando de alguna, algún punto X, por ejemplo, en la familia, y se está hablando de un punto X, que cada vez que usted va a tocar ese punto, se pone de color hormiga la situación o el seno familiar. Eso se puede ver de muchas formas. Por ejemplo, si dentro del seno familiar no hay una buena comunicación, pueden venir miedos, pueden venir temores. A la medida que usted abra, hermano, cuando yo le voy a decir habla su corazón, estoy hablando a emociones que usted tiene que mostrar. Obviamente, cuando estamos hablando sobre pecados, sobre situaciones, hermano, espirituales, usted debe saber que con el que tiene que venir es el responsable de esa área, que sería su pastor, su ministro. Pero dentro del seno familiar hay otras cosas que usted realmente debe comunicar. Por ejemplo, la verdad. Porque en el momento que no se ministre la verdad, va a llegar a un punto que es mentira. Porque, hermano, la verdad siempre sobresale, aunque pasaran años. Yo no sé, me acaba de entrar en las últimas horas, hermano, me acaba de entrar una notificación de un noticiero, hermano, en el cual yo estoy asociado, y entró una noticia que acaban de poner preso a una persona responsable de dos asesinatos de hace 46 años. Entonces, en cualquier momento la verdad va a salir, aunque pasen años, hermano, pasarán años. Lo curioso que yo, o la curiosidad que me da es ver qué es lo que le van a dar a ese hombre, porque ya pasaron 46 años. Pero en fin, entonces debemos de saber que si en la familia no hay una buena comunicación, puede ser que hayan ciertos temores para que el cónyuge no se entere, para que el hijo no se entere, para que los padres no se enteren. Entonces, hermano, debemos de tomar eso con mucha atención. Ya voy a ir hablando sobre eso. Entonces, cuando hay angustia, debemos de saber que también hay miedo. Entonces, estuvimos hablando sobre la angustia, hermano. Estuvimos hablando sobre la ansiedad, porque la angustia definitivamente desarrolla una ansiedad. Y dijimos que la ansiedad es una emoción. Hermano, ya cuando estamos hablando de la ansiedad y hablamos de emoción, ya debemos saber que estamos hablando del alma, porque en el alma están las emociones. Entonces debemos de ir atendiendo, hermano, porque ya vamos a llegar a eso. Por ejemplo, puede ser que usted tenga miedos. Ah, no, pastor, mire, yo perdone, yo no le temo a nada. Mire, hasta David temió. Hermano, yo no considero llegarle, pero ni siquiera a los calcetines a David. David era un tremendo hermano, pastor. Desde jovencito él era pastor. Y dice que él, hermano, defendía a sus ovejas de los leones y de los osos. Y dice que si no hacían caso, los corretía y los mataba. O sea, les daba su chance. Entonces, hermano, él no tenía miedo. Pero dice la palabra del Señor que un día, hermano, esta fue la única vez que yo puedo leer ahí, posiblemente habrá otra o en esa versión, solamente una vez tuvo miedo. Puede ser que tuvieron otras veces y no lo he visto, pero hasta ahorita yo puedo ver solo ese. Entonces hay una ansiedad, ya vamos a hablar sobre eso también. Entonces la ansiedad es una emoción. Y esas emociones, hermano, nos afectan nuestro diario vivir. Entonces, de aquí quiero tomar, para que vayamos, hermano, solventando algunas cositas, hermano, unas anotaciones que tal vez no pude incluir en el pasado, el día jueves, para que vayamos entendiendo un poquito más sobre lo que es el miedo. Entonces, hablamos que el miedo definitivamente es una emoción. A eso vendría, hermano, todo lo que hemos explicado. Las diferentes situaciones que suceden en nuestra vida nos puede traer emociones. Pero cuando el miedo empieza a crecer, no sé si decirle evolucionar o involucionar, pero cuando empieza, hermano, a subir de nivel o de bajar de nivel,
Entonces viene la fobia. Ahí fue donde empezamos a hablar sobre lo que es la fobia. Y la fobia lo que es un trastorno de ansiedad. Entonces ya no es solamente ansiedad, sino que ya viene un trastorno. Y el trastorno quiere decir de que no hay, de alguna manera no puede encontrar un orden. O sea, viene una confusión. Y cuando hay confusión, hay tinieblas. Hermano, cuando hay tinieblas, no hay una claridad, no hay una luz, no hay una dirección. Entonces, las fobias, hermano, traen trastornos. La fobia es un miedo intenso, oiga eso, y irracional a una situación. Ya sea una situación, ya sea, hermano, un objeto o puede ser un animal. Eso es lo que se nos da, hermano, la definición de fobia. Pero oiga pues, aquí es donde quiero darle algunas anotaciones que posiblemente solo se las diga a grosso modo. Pero yo quiero entrar un poquito para que vayamos entendiendo un poquito más. Mire pues, valga la redundancia. Las fobias surgen generalmente a consecuencia de un evento. Oiga eso. O sea, las fobias o un miedo intenso o un miedo elevado no se da de un día para otro solamente porque entró en usted, sino que las fobias vienen a causa de una situación. Las fobias surgen generalmente a consecuencia de un evento, oiga eso, o una situación traumática, ya le voy a ir explicando, oiga eso, que nos causa un gran impacto emocional negativo. Esto crea una huella dentro de nosotros que hace que en el futuro automáticamente recordemos el trauma sufrido en el pasado y nos evoca sensaciones negativas que hacen que instantáneamente sintamos repulsión y ansiedad. Entonces, así es como inicia una fobia. Ahora, yo le puse ahí, si usted lo ve marcado, situación traumática, eso quiere decir que viene un trauma. Hermano, viene una impresión bastante fuerte a nuestra vida. Y eso hace un impacto que definitivamente vengan emociones, pero emociones negativas. Ahora, yo quisiera, hermano, explicar eso y tal vez ponerlo de esta forma, de esta figura, para que lo entendamos. Entonces, yo le puse como una forma, mire, de receptor. Ahora, como que esa negatividad, como que ese impacto negativo, como que hace que se active un receptor. Pero ese receptor es un receptor negativo. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos una clase de fobia, vemos, obviamente, a causa de nuestros sentidos. Si nosotros tenemos una fobia X, por ejemplo, estuvimos hablando de la fobia de qué, por ejemplo, a las arañas. Al ver una araña, entonces ese miedo intenso, oiga, se hace una forma negativa y nos crea un estado negativo. Al crear un estado negativo, entonces tenemos problemas. Y los problemas nos van a causar situaciones. Por eso hay mucha gente, hermano, que les cuesta desarrollar un trabajo X a causa de fobias. Por ejemplo, alguien que desea mucho trabajar, por ejemplo, de aeromoza, no puede trabajar de aeromoza porque tiene miedo de las alturas. Entonces ya es una implicación negativa. Entonces veamos algunas cosas porque no todo se da solamente por impactos traumáticos. Entonces hay algo ahí que le puse objeto fobígeno o fobígeno, perdón. Ese objeto fobígeno es bien interesante, hermano, porque ese objeto fobígeno es lo que hace causar una fobia. Mire pues lo que dice acá, le voy a leer y ya vamos a pasar al otro lugar para que vayamos entendiendo. Entonces mire lo que dice ahí. Gracias, papito. El objeto fobígeno, le estoy explicando sobre él, puede definirse como el objeto que desencadena la fobia. Entonces veámoslo desde este punto. Es el receptor
Ahora el receptor ya está activado. ¿Por qué se activó? Ah, porque vino un impacto, vino un trauma. Entonces, ese receptor se encendió, se activó. Y cada vez, hermano, cada vez, cada momento que se asocie, por eso se llama objeto fobígeno, cada vez que este objeto fobígeno se asocie, ya sea por vista, por oído o por sentimiento, va a traer un trastorno. Por eso, hermano, hay cosas que son bien impactantes que posiblemente nunca vayamos a olvidar. Por ejemplo, si usted algún día discutió con su cónyuge de una manera muy negativa, pero muy fuerte, que lo que usted decidió decir en ese momento es: me voy a divorciar. Cuando es primera vez, es un impacto negativo, fuerte. Hermano, trae sentimientos, trae recuerdos, puede traer tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que son impactadas de tal manera, hermano, que no pueden olvidar ese momento. Y cuando se vuelva a dar, mire esto, pueden ser dos cosas. Que cuando se vuelva a dar, ella empiece a tomar decisiones sobre lo que se está diciendo, o pueda ser de que ella ya haya por el tiempo sido liberada de ese impacto y venga a creer que no va a ser cierto. Porque eso también se puede dar. Pero tiene que venir un objeto fobígeno que desencadene la fobia. Entonces miren lo que dice acá. Ese objeto fobígeno es un objeto inocuo, no inicuo. Inocuo, que quiere decir que no hace daño. Que a priori no tiene ninguna carga positiva o negativa. Entonces lo que ellos están diciendo es que ese objeto fobígeno, hermano, que no hace daño. Por ejemplo, ver a una la serpiente en televisión, hermano, no le va a hacer daño. Pero solamente con ver la serpiente en la televisión da un impacto traumático. No quiero ver. Pero en la televisión la serpiente no se va a salir. Pero tiene un impacto traumático. Ahora miren lo que dice ahí. A priori no tiene ninguna carga positiva o negativa. Esa palabra a priori quiere decir un conocimiento que no ha sido experimentado. O sea, que no se sabe si realmente es bueno o si es mal. Pero usualmente es malo. Por eso, hermano, imagínese usted en la movie, de repente, hermano, sale la serpiente, usted va a meter un grito. Hay hombres que gritan, hermano, y más que las mujeres. Ah, ahí entró, hermano, en un objeto fobígeno. Porque le dio miedo. Hay hombres que realmente tienen miedo, hermano. Tendría que ver, por ejemplo, para un hombre ver una cucaracha, hermano, no hay ningún problema. Ay, mire la cucarachita. Para una mujer, de dicha de paso, para la mujer es un 20% más que el hombre para que pueda tener fobias. 20%. Solo por ser mujer. Mire eso, pues. Bueno, entonces digamos, el miedo, ahora quiero que por favor le hagamos esto. El miedo puede desplazarse a un objeto fobígeno por el inconsciente que él mismo escoge. ¿O quién? El inconsciente, creando estímulos que pueda llegar a afectar nuestra vida personal o cotidiana. Entonces, déjame explicarle eso. Como pueden venir fobias por situaciones impactantes, también pueden venir fobias por objetos fobígeno, de la cual el inconsciente busca en qué descargarlo, cuando realmente no es ese el resultado, sino el objeto por el cual él está queriendo descargar su fobia. Le voy a dar un ejemplo.
Explicaba un psicólogo que había un niño de 4 años. El niño de 4 años le tenía mucho miedo a su papá. Y porque tenía mucho miedo a su papá, entonces no podía amarlo. No podía acercarse. No podía responder o corresponder a los impulsos del padre. Era tosco, era muy fuerte, grosero. Entonces, en lugar de tenerle miedo a su papá y entrar en el estado de fobia, adoptó, mire eso, hermano, el inconsciente, adoptó tener fobia en un animal. Entonces, ese objeto fobígeno puede ser cualquier situación. Cualquier situación que no necesariamente tiene que ser impactada. Por eso hay mucha gente que dice, pero ¿por qué yo tengo fobia de eso? Si yo nunca he tenido ninguna experiencia con una araña, con una tarántula. Ah, por ejemplo, hay niños que sí han tenido experiencia con payasos, hermano, cuando lo han visto todo pintado y, hermano, ellos todavía teniendo una impresión, hermano, y llegan grandes y todavía siguen teniendo miedo de payasos. Entonces, de la misma manera sucede así. Como que buscan, hermano, en lugar de tener fobia a lo que ellos, hermano, realmente están recibiendo, sino que buscan. A eso se le llama objeto fobígeno. ¿Me expliqué, hermano? Sí me expliqué, ¿verdad? Entonces, como que hay traumas que se dan, hermano, no necesariamente traumático por una evidencia, por un acto, sino que hay traumas que nos están viniendo de una forma, pero las estamos mostrando por otra. A eso se le llama objeto fobígeno. Entonces, hay orígenes de fobias. Yo le estoy hablando de eso. Según, hermano, en psiquiatría, usted sabe que todavía siguen investigando, hermano, porque esto del miedo, eso de las fobias, del temor, del terror, no, hermano, no hay explicaciones completas. Todo está en investigación. Pero ellos creen que hay tres formas que se originan las fobias. Número uno, genéticas. Eso quiere decir por medio de los genes primogenitores. Entonces, si su mamá o su papá desarrollaron una fobia, los hijos pueden desarrollar la misma fobia. Yo le voy a hablar de uno en la Biblia. A la de verdad, pastor, sí, lo encontré. Bueno, es que lo encontré, sino que ahí lo vi y se me hizo clic. Pero entonces, hermano, quiere decir que si alguien tiene una fobia, genéticamente se puede traspasar al hijo. Ahora, ¿cómo? Eso no se sabe. Pero sí se puede tener, por ejemplo, un papá que tenga miedo a trabajar, pues el hijo también va a salir con miedo a trabajar, hermano, nunca va a agarrar una pala, una piocha, un martillo. Aunque usted no lo crea, hay hombres que tienen miedo a trabajar. Y hay otros hombres que tienen miedo a dejar de trabajar. Ahora mire, pues, otro origen de fobias son las traumáticas. Por medio de un incidente traumático. Por ejemplo, un accidente, hermano. Un accidente puede ser un trauma. Un incidente traumático. Y el incidente traumático, hermano, tiene repercusiones que se llaman trastornos de estrés postraumático. O sea, quiere decir que sufrió el incidente traumático, pero viene el trastorno traumático. O sea, después del trauma se queda, hermano, con aquel sentir, con aquella sensación de miedo. ¿A causa de qué? De un incidente. Pudiéramos hablar uno de ellos. Hay mujeres, hermano, no me recuerdo cómo se llama esto, tal vez ustedes me pueden ayudar.
Por ejemplo, hay mujeres que cuando tienen a su hijo, embarazadas, tienen al hijo, no quieren ver al marido. Pasan varios meses, hermano, y pueden pasar años, que no quieren ver al marido. ¿Cómo se llama eso? Busquen a ver qué va a buscar. Por ejemplo, eso pudiera ser un incidente traumático. O sea, la mujer, hermano, esto existe. La mujer tuvo a su hijo, a su bebé, y resulta que fue un impacto de tal manera tener al bebé que vio al padre como culpable. No lo quería, no lo quiere ni ver. Yo conozco a una persona. Delante de Jehová, yo conozco a una persona que después de que tuvo a su bebé, hermano, pasó, no sé si fue casi un año o más de un año, que no podía ver a su esposo, pero ni en pintura, no se podía acercar. Entonces, son trastornos, hermano, que vienen postraumáticos. Pero la otra forma son los que le llaman las vitales, que son por medio de incidentes pasados en la vida. Esa es otra fobia. Por ejemplo, hermano, aconteció algo a su papá. Hermano, usted vive con ese trauma. Por ejemplo, su abuelito, bueno, no su abuelito, voy a poner un abuelito cualquiera. Hermano, falleció por estar comiendo chicharrones. Entonces, hermano, cuando usted le pongan el chicharrón con una su tortilla, hermano, ay, usted no va a querer comer eso. Si usted es uno de esos, hermano, llámeme. ¿Oye? Yo me como su porción. Ah, ok, esos son por incidentes, hermanos, pasados. Por ejemplo, alguien, hermano, que tenía situaciones difíciles y por tener esas situaciones difíciles no consiguió, él hizo de una manera y lo que quiso hacer no se logró. Ah, entonces la otra persona puede llegar a tener esas fobias. Le menciono un caso. Hay un hombre, yo no lo conozco porque eso lo leí. Hay un hombre... que se llama, ¿cómo se llama esa fobia? Esa fobia al cáncer. Él tiene fobia al cáncer, pero no tiene cáncer. Pero le tiene miedo al cáncer. Entonces, hermano, hay personas que creen que tienen cáncer. El mismo miedo intenso les hace tener los síntomas de cáncer y no tienen cáncer. Ah, no, hermano, ese es bien tremendo. Ahora, ¿por qué? Porque así murió alguien pasado en su familia, hermano, y tenía síntomas que posiblemente en ese momento él también contrajo, sentía. Y se quedó con ese pensar que tenía cáncer. Ay, no, yo tengo lo mismo. ¿Encontraste cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Carcinofobia. Hermano, hay hombres que son que tienen carcinofobia. Ellos piensan que tienen cáncer. Hay otros que piensan que tienen una enfermedad y andan sufriendo por esas enfermedades y no las tienen, hermano. Lo que pasa es que adoptaron, llegó a sus oídos, hermano, y quedó impactada la forma de escuchar y cómo posiblemente que su cuerpo en ese momento estaba dando casi una señal idéntica a esa fobia, pero no era eso. Entonces hay diferentes clases de fobias. Ahora, imagínese, hermano, que su mamá o su papá tuviera una fobia y que le transmita a usted. Ahora, ¿cómo usted se va a liberar de eso? Ahora, sí le digo algo. Dentro de estas tres clases de orígenes de fobia o de fobia, los psicólogos dicen que sí hay tratamiento. Ahora, para poder, hermano, tratar
estas emociones, estos trastornos, dice que tienen que ir hasta el inicio de ella. Ah, ¿no sonará eso como administración? Al hermano, hasta ellos mismos saben eso. Por eso, hermano, hay situaciones de las cuales nosotros no nos podemos desarrollarnos en la iglesia porque tenemos miedo. Vaya. Por ejemplo, hay algunos que tienen miedo que les vayan a quitar su trabajo por venir a la iglesia. No porque estén trabajando en las horas o porque estén viniendo a la iglesia en las horas de trabajo. Mire qué interesante, hermano, porque le voy a explicar cómo. Hay personas que saben que entrando a la iglesia van a tener luchas y que algunas de ellas pueden perder su trabajo en una prueba. Y por tal no entran a desarrollarse dentro de la iglesia. Porque mire, hermano, le voy a decir algo. Todos los miembros de una iglesia, le puse los miembros, porque no todos todavía son hijos, porque no hacen la voluntad del Padre. El que no hace la voluntad del Padre todavía no es hijo, pero ya es miembro. Todos los miembros de una iglesia van a ser probados. O sea, tiene que venir prueba. Ahora, ¿pero para qué tiene que venir prueba? Tiene que venir prueba para que usted vaya evolucionando. Todas las pruebas que van a venir van a ser acorde a la forma insensible o la forma más vulnerable o la parte más vulnerable para ser probada. No va a venir en la forma o en la parte más fuerte, ya lo hemos dicho. Va a venir en la forma más sensible. Por eso tenemos problemas en el mismo lugar hasta que se haga fuerte. Entonces hay personas que se dan cuenta que constantemente viene el problema por ahí, entonces les da un temor, mejor me alejo, para que ya no siga teniendo ese sufrimiento, pero es un miedo. Y eso nos puede causar problemas, porque hay gente que realmente sí tiene miedo. Hay personas que tienen miedo de hablarle al pastor, pero no es un miedo, no es un miedo corporal, sino que es un miedo que se da en el alma a causa de las cosas que pueden tornarse por el pecado y se hacen espirituales. Porque hay algunos que eso es lo que realmente, mire, hermano, por favor, usted debe saber que en la Biblia habla cuando llegó Samuel a ungir a David. Cuando Samuel llegó a ungir a David, el Señor le dijo que fuera a Belén. Cuando llegó a Belén, salieron los sacerdotes o los profetas, no sé si puedes buscar ahí, salieron los sacerdotes o los profetas y le dijeron, tu visita es de paz o no, o sea, yo creo que ahí dice que le tuvieron miedo. Entonces Samuel le dijo, de paz. Sentíamos que aquí vas a venir a reventar, porque cada vez que venís nos vas a venir a ministrar, y cuando nos ministras tenemos que desembuchar y puede hacer que caiga fuego el cielo. Entonces, esas son situaciones, hermano, que a veces nosotros afrontamos dentro de la iglesia. No, ahorita no voy a hablar nada, porque si yo hablo algo, hermano, peor si nosotros tenemos privilegios. Si nosotros tenemos privilegios y estamos siendo probados y en la prueba estamos viniendo para abajo, ya nos entró miedo, temor.
Porque como decía una hermanita que me estaba diciendo allá, estando en un privilegio y siendo bajado, es bien difícil de absorber. Hay algunos que, hermanos, no pueden. Entran en un incidente traumático. Le voy a hablar de un incidente traumático. ¿Usted sabe qué es el narcisismo? ¿Qué es el narcisismo? Amarse a sí mismo. Entonces, el narcisismo tiene un enemigo. El enemigo es aquel, dentro de muchos, el narcisismo tiene un enemigo, que es el rechazo. Hermano, el narcisismo se puede llegar a extremos, pero extremos fuertes, que la persona que sufre de narcisismo puede volverse un asesino. Ahora, yo acabo de ver eso. De una mujer que había sido diagnosticada con narcisismo. El novio, a causa, hermano, del temperamento de esta muchacha, tu novio la rechazó en 3 oportunidades. Le dijo, ya no quiero estar contigo. Voy a romper la relación. Ya nunca voy a regresar contigo. Y ella decidió meterle 6 tiros y matarlo. Entonces, esa es una respuesta. Entonces, hay incidentes, hermano, que son traumáticos. Entonces, hermano, cuando llega un incidente traumático, hermano, el incidente traumático, eso quiere decir que posiblemente era la primera vez que llegó. Por eso hay algunos, hermano, que en la iglesia es la primera vez que les sucede. Y como es la primera vez que les sucede, se sienten que en un lugar que deberían de crecer, ahora los bajaron, ahora los pusieron. Se sienten como que fueron engañados, traicionados. Y se puede hacer una fobia. Puede llegar un miedo. No, aquí ya no es así, ya no es allá, ya no es aquí. No. Son pruebas que vienen a nuestra vida y nosotros las debemos de superar. Ok, si llegáramos a superar ese, hermano, esos inicios de fobia traumático, quedan las vitales. Las vitales es que cuando ya sucedió, porque las fobias, hermano, pueden pasar. Hay algunas dicen que se borran con el tiempo. Pasa el tiempo y se van olvidando. Pero quedan las fobias vitales. Las fobias vitales son aquellas experiencias que decir, no, por aquí no voy a pasar porque ahí dice que roban. Entonces estas fobias vitales, hermano, le van a decir, no, ya no voy a volver a hacer eso porque si hago eso, entonces me causa problema. Bueno, ahí hay muchas cosas. Ahí podemos hablar de muchas cosas. ¿Encontraste ese versículo de Samuel, no? A ver, decime cómo dice ahí. Primera de Samuel 16:4. Uh-huh. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Ya vio? Salieron, hermano. ¡Ahí viene Samuel! ¡Oh, hombre! ¿Quién le quiere dar la bienvenida? Todos cerraron la puerta, hermano. Pero si no era un hombre de Dios, pues. Todos le tenían fobia. Porque, hermano, si lo había enviado Jehová, iba para algo. Iba para dar machete. Y eso no le gustaba al pueblo. ¿Es pacífica tu venida? Es pacífica. Hermano, por eso, mire, yo no sé por qué el pueblo de Belén se puso así. Si el pueblo de Belén, mire, si está haciendo lo bueno, ¿por qué cuando le llame el pastor usted va a temer? Va a decir, ah, la gran, ahí me está llamando el pastor, mira. Va, atende pues. No, pero si hermano, yo no le estoy llamando para meterle miedo, ¿por qué? Yo le amo.
Son las situaciones que se dan que nos hacen tener miedos y temores. Pero si, hermano, si usted constantemente, hermano, usted hace su privilegio, usted hace, hermano, yo le aplaudo, mal le aplaude Jehová. Bueno, y luego vimos las fobias específicas, hermano, no voy a entrar a eso, pero ahí le di algunos ejemplos. Miedo a los ratones, miedo a las serpientes, miedo a las cucarachas, miedo a las mujeres, miedo a la soledad, miedo a los payasos, miedo a estar en público. Hermano, por ejemplo, alguien que yo realmente admiro, yo no sé si yo pudiera hacer eso, hermano, o pueda hacer. Pero, por ejemplo, Juan el Bautista. Al hermano, mire, si tuvieran ustedes aquí a Juan el Bautista, nomás dos o tres estuvieran todo el tiempo aquí, hermano. Y los otros tal vez por Facebook lo vamos a ver. Porque predica bueno, pero vuela cabeza. A ver, ¿qué dijo Juan el Bautista? ¿Se recuerda qué es lo que dijo en público? Que si había, ¿qué es? Que si había, hermano, se había ido con el hermano. ¿Cómo se llama? Herodina se llamaba, ¿no? A la hermano, oiga eso, pero le dijo, es que vos sos una, de todo, hermano. No, a él se lo dijo, ¿ah? Le dijo que te llevaste a la esposa de tu hermano y sos un mundano y lo que todo. Mire, ahí en la palabra del Señor, porque lo dice bien bonito, pero yo imagino que Juan el Bautista fue grosero, hermano. Y así por grosero también le volaron la cabeza, groseramente. Hermano, definitivamente no tenía miedo. Bueno, el Señor lo puso que llegaba a abrir, hermano. Imagínense un punta de lanza. Pues de la misma forma lo va a utilizar a usted. Por eso le hago una pregunta. ¿Usted tiene algún miedo? ¿Usted tiene algún temor? El Señor lo puede hacer de eso, hermano. Una tremenda fortaleza. Yo voy a hacer una tremenda fortaleza de eso. Entonces estuvimos hablando de la administración del miedo y le estuve hablando de todos estos hermanos, algunos de ellos héroes de la fe que tuvieron miedo. Le hablé de Adán, ¿por qué? Porque pecó. Por eso hay algunos que tienen miedo porque pecaron, hermano, y con razón, tenga miedo. Ahí le voy a hablar, hermano. Yo le puse ahí un versículo, que hay algunos que no tienen miedo al pecar, porque la Biblia, hermano, definitivamente, tenemos que tenerle un miedo a Jehová, es un miedo diferente, ya se lo voy a explicar, pero hay algunos que no le tienen miedo a Dios, ni las cosas que puede hacer Dios con usted, y se echan, hermano, hacer las cosas como ellos creen conveniente. Luego viene otro paso. Se lo voy a leer. Pero Adán tuvo miedo. Por eso, si usted se dio cuenta, cuando pecó Adán, no Eva, hermano, por el amor de Dios. Cuando tuvo miedo, fue Adán. Se fueron a cubrir, hermano, su vergüenza. Pero Jehová dijo, ahora sí les voy a preguntar qué les pasó. Jehová te va a venir a encontrar y te va a preguntar, ¿por qué no tuviste miedo? Porque hay algunos hermanos que digan, ja, aunque diga Jehová lo que diga, este mango me lo he de comer. Y ahí viene otra situación. Ya no es de miedo. Viene más honro. Ahí le voy al versículo. Perfecto. Abraham. Ahora, miren Abraham. ¿Qué le expliqué que hizo Abraham? ¿Recuerda que le expliqué lo que hizo Abraham? Abraham tuvo miedo porque tenía una esposa bien chula, hermano, preciosa, linda.
Y dijo, me van a matar por causa de esta. Entonces mejor que diga que es mi hermana, lo cual era verdad. Porque usted sabe que Abraham se casó con la hija de su tío, ¿verdad? Así es la cosa, ¿no? Y era su prima. Entonces, hermano, cuando yo digo no, aquí va a suceder algo bien tremendo. Bueno, entonces mire, luego voy a regresar con él. Luego Sara, Lot, Moisés. Moisés tuvo varios temores. Moisés tuvo varios miedos. Varios. Desde el inicio del ministerio, hermano, tuvo miedo. No quería ir, el Señor le dijo, no, que no habló bien. Por eso toda la gente que se anda excusando, hermano. Ay, fíjese, hermano, que yo no puedo, yo realmente no quiero, que yo realmente, va excusa y excusa. Debe saber que el Señor es el que lo está llamando, lo está llamando, lo está llamando. En algún momento lo va a confrontar. Entonces llegó hermano, hasta el que le dijo, ¿sabes qué? Mejor ya cállate la boca. Voy a traer a tu hermano, ese es el que va a abrir la boca por vos. Y le dijo, él va a ser tu profeta. Aarón, que era hermano mayor. Hermanos, si a veces no queremos aceptar las cosas que el Señor, por miedo. Nunca vayamos a tener miedo, hermano, por las cosas. Por ejemplo, mire, hermano, yo necesito que usted se encargue. Ay, ya el pastor me dijo que haga esto y yo realmente no tengo, ya a esa hora yo ya no puedo venir, ya a esa hora, porque hay algunos hermanos que ya no pueden venir porque consideran su tiempo muy mucho importante, que ya para las cosas del Señor ya no. Vale, entonces Moisés, pero entonces dentro de la lista estaba Isaac. Entonces aquí es donde quiero hablarle por la fobia, oiga muy bien, de genética. Porque resulta que Isaac hizo lo mismo con su mujer. Isaac tenía a Rebeca. Y cuando llegaron, ¿cómo se llamaba donde llegaron? A Gerar, si no estoy mal. Cuando Isaac dice que hubo una gran hambre. Iba a bajar a Egipto. Y le dijo el Señor, no bajes a Egipto. Quédate aquí, yo te voy a bendecir. Y se quedó ahí, se quedó en Gerar. Entonces dijo, todos estos hombres de Gerar me van a querer matar por Rebeca. Lo mismo. Pero no hizo eso el papá, no hizo eso Abraham. ¿Verdad que eso fue lo que hizo Abraham? Abraham dijo, no, yo no voy yo no voy a decir que eres mi esposa. Isaac, el hijo, dijo, yo no voy a decir que eres mi esposa, que me van a matar. Entonces, hermano, ahí mire. Ahí viene una transfusión genética. No así con Jacob. A pesar de que Jacob dice la palabra que él era delicado. Él vivía en la casa con mami. Jacob era delicado. Esaú era, hermano, el que le gustaba venir a cazar, en venir a hacer todo lo que tenía que hacer. Jacob era diferente. Entonces Jacob, hermano, Jacob, mire, Jacob sí tuvo temores. Le digo uno de ellos. Yo lo hablé, su suegro. Pero después de que se peleó con el suegro, hermano, no se peleó. Se dijeron cosas, hermano, que necesitaban decirse en ese momento. Pero después de que él fue liberado, hermano, de esa fobia. Mire, le voy a decir cuánto duró esa fobia que tenía Jacob con Labán. ¿Cuánto tiempo cree usted? A ver, ¿cuánto tiempo estuvo Jacob? El que me conteste, lo voy a invitar a... un plato de frijoles con huevo. ¿Cuántos años pasó esa fobia de Jacob?
con Labán. ¿Ah? El hermano dijo 14. No es 14. ¿Ah? ¿Cuánto? No. ¿Ah? ¿Cuánto? Bueno, lotería, cantemos de una vez que aquel 14, 20, 21. 20 años. La fobia de Jacob para con su suegro, 20 años. Hermano, mira, 14 años, porque sirvió 7 años. ¿Por quién? 7 por una y 7 por la otra, 14 años. Pero de ahí sirvió 6 años más. Dice que por sus ovejas, ya no por ellas. Fueron 20 años. Y a los 20 años le dijo, vámonos, pero nos vamos a ir escondidas. Le tenía miedo a Labán. Entonces agarró a sus mujeres, agarró sus rebaños y vámonos de aquí. Entonces vino el Señor, no, dijo, yo no voy a dejar de que este se me vaya de aquí teniéndole miedo a Labán. Entonces dice que Labán, usted ya leyó la historia, vino Labán, hermano, con todos los muchachos y sus obreros y lo alcanzaron. Pero ya cuando lo iba a alcanzar, dice que se le apareció Jehová en visión. Le dijo, no me le vayas a hablar desacomedidamente a Jacob porque, ay Dios mío, papaíto, el de la fobia vas a ser vos. Entonces dice que llegó, hermano. Oiga eso. Entonces le explicó por qué te fuiste. Léeme ahí, ¿dónde está cuando le habla a Labán? Yo creo que le dice a Labán, oiga lo que le dice a Labán, ¿por qué te fuiste así sin decirme nada? ¿Acaso no quería yo despedirme de mis hijas y de mis hijos y hubiéramos hecho una fiesta con salterio y arpa? Eso no iba a ser él, mentiroso. Y le dijo, ¿sabes por qué? Porque tuve miedo que me quitaras a mis mujeres. O sea que él siempre le tuvo miedo a Labán. Pero ahí se descoció Jacob, hermano, y le empezó a decir, hermano, te serví 7 por esta, 7 por la otra, 6 años por tus ovejas. ¿Sabe qué le dijo? Cada vez que se encontraba una perdida o desaparecida o robada, me la cobrabas a mí. O sea que cada vez que se desaparecía una oveja, ¿cuántas hay? 10. Ah, eran 11. Me reponé la otra. Él la tenía que reponer. Dice que alguna despedazada por las fieras, él la tenía que reponer. Dice que de día y de noche, por 20 años le sirvió. Y dice que le daba siempre el número de las ovejas. Y ningún, dice, ni siquiera un cabrito tuyo yo he comido. O sea, hermano, Job era recto y justo. Le tenía miedo. Y ahí le quitó todo. No, hasta ahí no fue. Le empezó a hablar eso. Pero donde se enojó, hermano, fue donde le dijo, y también te robaste mis ídolos. Y cuando le dijo, te robaste mis ídolos, entonces dice que entró en ira y le dijo, el que tenga tus ídolos, que se muera. ¿Quién tenía los ídolos? ¿Ah? La Raquelita. Y se murió la Raquelita. Y lloró. Pero tenía miedo de Labán. ¿Verdad que tenía miedo de Labán? Léeme ahí donde dice. ¿Lo tenés, no? A ver. Génesis 31:31. Entonces Jacob le contestó a Labán: es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me ibas a quitar tus hijas por la fuerza. Pero si alguno de los que aquí están tiene tus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos, dime si yo tengo algo tuyo y llévatelo. Ya se dio cuenta. Entonces, Jacob tenía miedo. Por eso, mire, hermano, yo le voy a dar un consejo. ¿Cuántos tienen suegros? ¿Cuántos tienen suegras? ¿Cuántos van a tener futuras suegras y futuros suegros? Bueno, les voy a hablar una cosita.
Cuando ustedes se vayan a casar, los suegros vienen a ser parte de la familia, ¿verdad que sí? Pero los suegros, a ver, me voy a poner acá porque en la cámara, y decir, yo quiero ver bien a este pastor que va a decir eso. Los suegros y las suegras no pueden llevar las riendas de un matrimonio. Pueden dar consejo todos los que quieran. Claro, el hijo entendido, hermano, cuando haya consejos va a decir, no, ese es consejo de mi papá, de mi mamá, son sabios. Sigámoslo. Amén. Pero un suegro, una suegra no pueden, hermano, imponer a menos que estén en su casa. Por ejemplo, puede a la hora que tengan que llegar, hermano, cómo deben de hacer las ciertas cosas, porque, hermano, ahora, cuando ya tengan su casa, tengan su lugar, hermano, cada quien tiene que ir como tenga que vivir. El hombre dándole honor a su esposa y la esposa dándole honor a su esposo. Eso también le va a pasar a usted, ¿verdad, pastor? Reprendo, pero sí. Me va a pasar. Ahora, yo solo les puedo dar, hermano, consejos, ¿verdad? Pero que yo vaya a querer agarrarlos, no, así van a ser, así lo tienen que decir, así lo tienen que realizar. No, ya no. Entonces, por eso, hermano, cuando usted se va a casar, conoce a su suegro, conoce a su suegra, es importante que establezca y que lo haga una buena comunicación en los suegros y en las suegras para que cada quien sepa marcar su línea. Léeme ahí más adelante. Le voy a decir qué hizo Jacob y Labán. Dice que levantaron un qué. No es manojo. Levantaron piedras, hermano. Y Jacob dijo, y le llamaron las piedras del pacto. No tomaron. Galad, creo que le pusieron. Es más, le pusieron ahí, porque dice que levantaron piedras. Y ahí Labán y Jacob comieron encima de ese montón de piedras que hicieron, comieron ahí. Y también le pusieron el nombre como de atalaya. O sea que ese mojado, majado de piedras iba a servir de testigo, hermano, de lo que estaban haciendo el compromiso. Le dijo, mira, le dijo Labán, yo no sé, pero si llegas a tener otras mujeres, que mire el Señor qué va a hacer contigo. Pero de este majado para allá, no vas a pasar tú para buscar mi mal. Ni yo voy a pasar de este majado para aquí para buscar tu mal. Eso quiere decir cada quien en su casa. Suena difícil, pero es así. ¿No lo encontraste ahí? Ahí está en ese mismo capítulo. ¿Qué dice? Ajá, bueno, ¿qué versión tenés ahí? Ah, va. Si lo buscas en la 60 o en la Biblia de las Américas, creo que dice un majado. Un montón. Pero ahí mismo en este capítulo, ellos hicieron ese pacto. Por esto, hermano, mire, por favor. Que no, miren, nunca le vayan a tener miedo al suegro y a la suegra. La suegra y el suegro nunca le vayan a tener miedo al yerno o a la yerna. Dice majado ahí, ¿qué versión tenés? Ok, en la Reina de 60 dice un majado. No, hermano, tiene que haber una comunicación muy, pero para que no hayan confusiones. Porque con la, hermano, ¿sabe qué le dijo también Jacob? Le dijo, mira, 10 veces me has cambiado el salario. O sea, ya no aguantaba. Ese día se descogió Jacob.
El hermano, le habían cambiado 10 veces el salario. Ah, no, hermano, aquel ya estaba, pero ya no aguantaba. Ese día se enojó, él hizo... Mire, si usted lee ese capítulo, ahí va a ver cómo Jacob, hermano, perdió. Mire, después de que sucedió eso, se enfrentó al ángel. Pero si el ángel se le hubiera puesto, sin haberse, hermano, puesto, terminado esa fobia, no hubiera podido ser liberado. Porque de repente se le apareció un tipo, hermano, ya de noche. Y cuando se apareció de noche, le digo a Jacob, ¿y vos quién sos? ¿De los nuestros o del otro lado? Hermano, y se empezó a pelear con el ángel. Dice que hasta que rayaba el alba, o sea, era de noche y se pelearon hasta la madrugada. Y no lo dejaba ir, Jacob no lo dejaba ir. Pero hermano, entonces, pero Jacob, ¿y no que era delicado pues debajo de las faldas de la mamá todo el día? Si él dice que era un hombre de casa. Es más, era buen chef, buen cocinero. Porque dice, hermano, para que Esaú dijera, qué rico este caldo de lentejas que te echaste ahorita. Si Esaú sale, hermano. Esaú salía a buscar su cacería. Yo me imagino que Esaú se burlaba de Jacob. Cuando Jacob, hermano, ahí ayudándole a su mamá a barrer, y aquel llegaba con el gran venado, hermano, o un oso a la par, así. Un muchachito delicadito. Delicadito te salió. ¡Ah! Hermano, porque Esaú era... Ese tipo era cazador. El cazador no era cualquiera. Pero un día, hermano, llegó con gran hambre y me imagino que no había cazado nada. Entonces dijo, tengo hambre. Entonces ahí sí quiso, ¿qué? El recadito de lentejas, hermano. Chopeadito con la tortilla. ¡Oh, qué rico! Y menospreció la primogenitura. Bueno, ya vio, pues ahí se me fue todo el tiempo, hombre. David tuvo miedo cuando vio al ángel destructor. Dice que Satanás había incitado a Israel, pero ¿cómo incitó a Israel? Incitando a David. ¿A qué? A que hiciera un censo. O sea, a que contara, pues, para que contara todo el ejército y todos los soldados, hermano, que tenía David. No, hombre, si él no ganaba por los soldados... Él no ganaba por el ejército, él ganaba porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Todavía su capitán le dijo, pero mi señor, 100 veces se te añada, pero ¿cómo vas a hacer tal cosa? Si la victoria no es por los ejércitos, es porque Jehová está con nosotros. Por eso a veces, hermano, dejemos ver, ¿cuántos trabajos tenemos? 3, ya la hacemos. 3 trabajos. Es más, ahorita voy a conseguir un cuarto, un partaincito. Mira, aquí ya no sé, pero ya no vamos a poder mucho a la iglesia. Así es por un tiempo, hombre. No, 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 así no. Yo sé que hay necesidades. Le voy a decir dónde van a partir sus necesidades. Las necesidades van a partir del momento que usted tome la decisión para comprar algo. Por eso, amados, los que tienen poco, pero no lo deben, ustedes tienen más de los que tienen mucho y lo deben todo. Como yo. Hay deudas, hermano, que se adquieren por años y no se van a pagar en un año. Sí, pastor, pero es que usted sabe que si uno no se mete a eso, no tiene nada. Claro que no. Yo entiendo. Yo lo entiendo. Pero entonces, si realmente nosotros tenemos que tener una libertad económica, necesitamos tener una decisión para comprar las cosas. Por ejemplo, si no tiene dinero, hermano, usted quiere su carrito, no se vaya a meter a comprar uno que cueste mucho. Le digo yo algo. Yo, hermano, pues, yo no sabía mucho.
cuando vine acá. Era muy jovencito. Es más, mi mamá ni siquiera tenía carro. Mamá no tenía carro. Mamá trabajaba mucho. El momento que decidimos comprar carro fue el momento que yo trabajaba y se compró cash. Todavía me recuerdo yo, un Hyundai, hermano. Rojito, bonito, pero cash. El problema es cuando nosotros, hermano, decidimos, voy a comprar este. Compré un carro, ahora voy a comprar una cosa de fornitura, ahora voy a comprar una cosa de esto, ahora voy a comprar un equipo de sonido. Entonces ya son 4 o 5 cosas. Imagínense que usted gane 15 pesos la hora, ejemplo. Pero ya con eso está pagando su celular. Y su celular le quitan 35 pesos cada mes. Y si tiene 2, ya son $70 que usted no va a ver. 500 o 600 de un pago de letra de carro. Ya solamente en 2 cosas, hermanos, se está llevando casi $600. Y usted gana 15 pesos. Y bajándole todo, va sacando entre 300 y algo. Hermano, ya son 2 semanas y días que usted tiene que trabajar para pagar solo 2 cosas. No contando que quiere cable, no contando que quiere Netflix, no contando que gasolina, no contando que quiere salir a comer, no contando que hay que comprar la ropa para hermano, la comida. Peor que a usted no le gusta comer en casa porque no sabe cocinar, siempre come afuera. Hermano, mire, perdone, ¿cuánto le cuesta comer afuera? Mínimo, no, de verdad. ¿Cuánto le cuesta un plato comer afuera? ¿Ah? No, vale, vos tenés algo muy ahí. $10 durante el día, porque el lonche es más barato, ¿verdad que sí? $10, o sea, compra un su lonche y un su juguito, le sale entre $9, 9 y algo, 8 y casi tirando a 9, ¿sí o sí? Ah, ya ve cómo sé, así yo también trabajé, hermano, ¿usted qué cree? Como dicen mis hijos, no trabajas, pero sí trabajo, ok. En la noche es más cara la comida. En la noche tienen que ganarle la ganancia del día. Yo tuve el restaurante. Entonces, barato durante el día, caro en la noche. Ahora, ¿dónde es, hermano, donde está la inteligencia del hombre para sacarle la ganancia en la noche? Cuando hay trago, porque el trago nunca baja y el trago es el menos que la gente quiere regatear. Mire, si usted se echa una su piña colada, ojo, virgen, o sea, sin alcohol, le cuesta casi $5, o sea, $4 y algo más tax, casi $5, una bebida sin alcohol. Lo que le cuestan a ellos 80 centavos. Y si le ponen una cereza y un su pedacito, hermano, de naranja, subirá a $1.05. Pero como tienen que pagar el restaurante, tienen que cobrar 35 a 40% más. A otros mucho más. Por eso cuando usted vea que alguien les está cobrando mucho, no necesariamente es porque sea carero, sino porque la administración le está diciendo que el local donde está cuesta y tiene que sacarlo. Pero eso es difícil, hermano. Ahora, váyase a vivir aquí a South Boston. Hermano, ahí no le van a cobrar como vamos a vivirnos a Dedham. O vamos a vivirnos a Marapán al final, hermano, allá. No. ¿Por qué? Porque ahí es un lugar de desarrollo. Es billete. Yo tendría miedo de meterme ahí a pagar renta, hermano.
Ahí donde estoy, estoy bien. Saúl y su ejército tuvo miedo. Todo un ejército tuvo miedo. ¿Por qué? Por Goliat. Goliatito. Pero David no le tenía miedo. Por eso, hermano, mire, por eso yo me quedo asombrado cuando David vio, hermano, al ángel destructor y dice que estaba con su espada desenvainada. Dice que tuvo miedo, no fue a preguntarle a Jehová. Dijo, no, yo no voy allá. David, anda, no voy. Anda a consultar a Jehová, mira cómo se está muriendo ahí la gente. Anda, no, anda vos. David no fue, hermano. Sino que fue el mismo Jehová que dijo, ¡para allá! Al ángel. No sé cuántos murieron solamente en un término de tiempo. 70,000 creo que murieron. Ustedes pueden buscar ahí. No sé cuántos murieron, pero murieron un montón. Una hermana dice jaracatal. Murieron un jaracatal. Muchos, hermanos. Los hermanos de José, a la hermana, mire, por el daño, que las malas obras que hicieron, los hicieron tener miedo. Cuando murió Jacob, el papá dijo, ahora sí, ve, ahora sí, Jacob nos va a tratar igual como le tratamos nosotros. Por eso, hermano, usted nunca vaya a tratar mal a su hermano, porque usted debe de saber que cuando venga el día del castigo, porque ya le voy a hablar sobre eso después, se cambia la tortilla. Usted hizo primero, ahora le toca al otro, al hermano. ¡Eso es feo! ¿Y los animales? ¿Usted sabe que los animales tienen miedo? Al hermano, yo como que un elefante no creo yo que me vaya a tener miedo. Un elefante le tiene miedo. Eso es lo que dice ahí. Búscame Génesis 9:2 y con eso nos vamos. Génesis 9:2. ¿Qué dice Génesis 9:2? Hermano, porque los animales no crea que solamente los creó y ya estuvo el asunto. No. Por eso, hermano, usted cuando va al bosque, usted va temblando, ahí nos va a salir un oso. Ay, hermano. Un lobo nos va a salir. Ahora sí, si se está internando en el lugar, en el hábitat de ellos, usted debe de saber que usted viene a ser presa. Y cuidado con eso. Tiene que ir armado. Porque ahí se lo pueden, ahí sí tienen autoridad. ¿Qué dice ahí, mam? Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales en el aire, en la tierra y en el mar están bajo su poder. Mire. Por eso cuando usted hace así un pajarito, ¡ay, va el pajarito! Un sopilote, ¡ah, ah, ya sale el sopilote! Las águilas, a saber, ¿verdad? Imagino que sí. Entonces todos los animales, también el Señor les puso un temor, un miedo. Si no, miran los perritos, los gatitos, hermanos, tienen miedo. ¡Amén! Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Pero tal vez usted puede leer allá en su casa Deuteronomio 28, léase 65 y 67. El miedo es la respuesta a una maldición. El tener miedo. El tener miedo. Por eso, hermano, cuando usted sirve a Jehová, cuando usted se deleita en Jehová, cuando usted está delante de él en rectitud, en Jehová, no teme. Al hermano, vienen situaciones difíciles y usted más bien, ay, 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 cómo el Señor va a arreglar esta cosa. Pero cuando no tiene estas situaciones, hermano, usted empieza a sudar frío. ¡Ja! Yo no sé cómo me metí en este rollo, ahora sí me va a tocar. Por eso, mire, hermano, que el temor no venga ni el miedo venga como maldición, sino más bien liberémonos para que podamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Oremos, pongámonos de pie. Padre, te damos gracias, Señor.
agradecidos por todo lo que tú has estado haciendo, Señor, en nuestra vida. Padre, queremos desechar todo miedo, todo temor, toda angustia, toda ansiedad, todo horror, todo terror. Y que más bien, Señor, vengamos delante de ti para ser liberados, para ser sanados en otras ocasiones, Señor. Y queremos que tú, Señor, puedas mostrarnos en cada momento tu amor, el amor que también, Señor...